Hola, mis amores, bienvenidos a Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Yo sé que siempre les digo que tengo invitados de lujo, pero hoy supero todas mis expectativas. Tengo acá con nosotros a Miguel Pérez Pirela, directamente de Venezuela. Un placer tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, hace poco participaste en la Feria del Libro de La Habana con dos ejemplares. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia para ti. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación a un medio, además, 2.0, que es la única comunicación plausible, la comunicación ya no del futuro, sino del presente. Yo fui invitado por el pueblo cubano a presentar dos libros en la Feria del Libro, completamente diferentes entre ellos. Ambos tienen en común que fueron publicados aquí, en La Habana, uno en Santa Clara y otro en La Habana, para ser más específicos. Uno trata de ciencias sociales y el otro de literatura. En el caso del libro de las ciencias sociales, se trata de una compilación de textos de grandes pensadores, como por ejemplo los antropólogos Mario Sanoja, Iraida Vargas, o el gran escritor venezolano Luis Brito García, entre otros. Un libro que yo tuve la oportunidad de coordinar y que hace parte de una reflexión que venimos haciendo desde hace ya al menos 10 años sobre la cuestión colombo-venezolana. Las relaciones que nosotros hemos tenido con Colombia son relaciones históricas. Hicimos parte de un mismo país, que es la Gran Colombia. Tenemos relaciones entrañables, de hermandad, pero desgraciadamente no todo es color de rosas. Y en los últimos años, estos dos países, Venezuela y Colombia, han sido separados por conflictos políticos que, a decir verdad, ni siquiera dependen de nuestra región y de nuestros países, sino más bien de los designios que vienen desde los Estados Unidos, designios con lógicas imperialistas, que han tomado, que han secuestrado a Colombia y lo han convertido en cabeza de playa de los procesos de injerencia, no solamente contra Venezuela, sino contra toda la región. Colombia quiso, insisto yo, por órdenes de los Estados Unidos, crear una especie de anti-Chávez. Y este anti-Chávez... Una figura. Y este anti-Chávez es Álvaro Uribe Vélez, que ha determinado los peores momentos políticos, sociales, del pueblo colombiano, porque además él viene del mundo del narcotráfico y trajo las lógicas, las metodologías, la violencia del narcotráfico, y la hizo violencia de Estado en Colombia, que además incluso antes de él ya tenía un prontuario muy grande en términos de violaciones a los derechos humanos. Nosotros entonces nos hemos dedicado, con este libro que yo vine a presentar aquí, La cuestión colombo-venezolana, y con otro libro que escribí con mi amigo y maestro Luis Brito García, que se llama sobre el tema de Actari, fueron 100 paramilitares que entraron, que Álvaro Uribe metió durante el gobierno de Chávez para tratar de asesinarlo, imagínate tú. Estos dos libros hacen parte de toda una reflexión sobre este tema álgido. Muchos dicen que Colombia es la Ucrania de Latinoamérica, la Israel de Latinoamérica, es decir, insisto yo con la expresión, la cabeza de playa que ha escogido la OTAN, los Estados Unidos, para entrar en territorio venezolano y latinoamericano. Sí, que también es un reto para Venezuela tener frontera directamente con Colombia, por supuesto. Con el mayor productor de cocaína del mundo. Y resulta que se tilda a Venezuela de narcoestado, imagínate tú la... Eso por una parte, y por otra parte algo que ya me hace sonreír más, es mi novela Pueblo, que fue, como lo dije anteriormente, publicada en Santa Clara y que ahora ha sido una reflexión ya literaria, estética, sobre la relación que existe entre la política, el poder y el jazz. Cuéntanos también un poco de esta relación entre el poder y el amor que hay en Pueblo. ¿Por qué elegir esta temática de tantas que pudieras haber pensado? Yo siempre he estado fascinado por las novelas que hablan sobre el poder absoluto, sobre la dictadura en nuestra región. Existe toda una tradición en la cual yo quise inscribir esta reflexión, porque al fin y al cabo se trata de pensar cuáles son los motivos simbólicos
que mueven los hilos del poder. Y la literatura, y más aún la literatura latinoamericana, ha abordado este tema como pocas literaturas a nivel planetario. Y no solamente en términos del contenido, del objetivo de la obra, sino también en los innovadores métodos literarios que se han utilizado para hacerlo. Yo esta novela la estuve escribiendo durante 10 años, yo he escrito unos 8 libros, pero este es el único libro que yo rescataría, el único libro que sirve para algo. ¿Por qué? Porque realmente es una gran investigación histórica sobre las dictaduras, por ejemplo las del Cono Sur, literaria sobre los métodos de escritura, pero también una novela a la cual yo quise darle un toque cinematográfico, no solamente en el montaje, se llama así en el mundo del cine, en la edición, inspirándome en cineastas como Wong Kar-wai, por ejemplo, sino también yo le quería poner música, es decir, yo quería que durante toda la novela Pueblo se escuchara música, eso que llaman el soundtrack, la banda sonora en castellano. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque se ha tratado de hacer, no sé si yo lo logré, pero en todo caso, se ha tratado de hacer casi que anunciando la música que está de fondo escuchándose, pero eso no tiene chiste. Entonces traté a través de la utilización rítmica de las palabras a lo largo de toda la novela que se escuchara el jazz. ¿Y por qué el jazz? El jazz es una música, primero que todo, de liberación, es una música afrodescendiente, es una música que muchos podrían decir que tiene como origen los Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos, pero en realidad especialistas del tema como mi maestro y amigo Manuel Barrios, saxofonista y compositor venezolano, se ha encargado también de estudiar el jazz como música afrocaribeña, como música que viene realmente de las Antillas y termina permeando todo el sur de los Estados Unidos. En todo caso, el ritmo del jazz, la cadencia del jazz, tiene que ver también con el negro africano que va caminando con un grillete y que se contrapone a la marcha europea, que es... Entonces, esa cadencia determina también una cadencia de la liberación, de la libertad, porque mientras iban caminando con amarras, con cadenas, ellos iban cantando. Y al fin y al cabo, la canción, la música, los hacía, no de cierta forma libres, los hacía libres. Entonces yo traté de rescatar, porque Pueblo es una novela caribeña, una novela que está inscrita en el Caribe, por cierto, sin conocer La Habana, mientras la escribía en París, siempre pensaba en ese mar azul que abraza La Habana. Y ese fue, mira, y no lo digo por estar hoy yo aquí en La Habana, mi gran fuente de inspiración. Primero que todo, Maracaibo, el estado Zulia, de donde yo vengo, una ciudad de piratas, una ciudad caribeña. Pero cuando yo pensé en términos topográficos, Pueblo, me imaginé a La Habana, sin conocerla, insisto yo. Claro, después me di cuenta que La Habana era mucho más grande del pequeño pueblo que yo había imaginado. Y entonces, para responder a tu pregunta, hay un personaje en la novela, María de los Ángeles, que toca el saxofón y quien la escucha se libera. Y empecé a buscar qué tipo de música podría yo estudiar y colocar como contexto, y bueno, me encontré con Charlie Parker, con Thelonious Monk, con Miles Davis, con John Coltrane, y después me encontré con Ella Fitzgerald, con Nina Simone, es decir, unos mujerones, como decimos nosotros en Venezuela, unos monumentos de lo femenino, y me llevó, lo discutí incluso antes de esta entrevista, a hacer una novela, decir feminista es impropio, pero una novela donde el real poder de decisión lo tiene la mujer, lo tienen las mujeres, y creo que es así, en Pueblo y fuera de Pueblo. Hablamos de una novela donde prácticamente nadie tiene nombre. Gobernador, sí. Es aquella la ausente. ¿Por sí. qué no ponerle nombre al personaje? Sí, eso también lo traje de autores, de cineastas, ¿no? Traté también con investigación, no solamente en el cine, sino también en el teatro, traté de crear una novela minimalista,
de los pocos nombres, María de los Ángeles, precisamente. Pero María de los Ángeles escrito todo pegado. Si no es esa que ella la ausente, bueno, eso tiene una historia además muy... No sé si nunca la he contado, ahora lo voy a contar. Eso también tiene que ver con las clases de filosofía que yo daba en París para ganarme la vida. Yo iba a decir siendo estudiante en París, pero ya era doctor en filosofía, imagínate tú en París. Y para ganarme la vida yo tenía una bicicletica negra con una cesta, bicicletica además femenina. Es decir, que tiene el tubo de lo que llaman el burro para abajo, ¿no? Por el tema de la falda. Y yo en esa cesta la tenía llena de libros y tenía que ir dando clases a domicilio por toda París, porque en Francia para graduarte de bachillerato tienes que pasar un examen muy difícil y la parte filosófica es obligatoria, que es una cosa que yo siempre he admirado de la educación francesa. Entonces yo tenía que ir a dar clases de filosofía y de castellano. Entonces los franceses nunca entendían, los muchachos, los adolescentes franceses a los cuales yo le daba clases, nunca entendían esto de esto, eso, aquello. Entonces yo tenía que ir explicando a nivel de proximidad cómo señalar las cosas, ¿no? Y eso inspiró también el personaje de esa que ya la ausente como metáfora de la mujer total, de la mujer absoluta, de la mujer que está aquí, ahí y allá. Es decir, de la mujer que espacio temporal lo abarca todo. Pero bueno, como tú acabas de decir, el dictador se llama gobernador, el pueblo se llama pueblo, el prisionero se llama prisionero, el fantasma se llama fantasma. Es decir, todo reducido a lo mínimo necesario en una búsqueda de una novela minimalista, depurada, muy trabajada, porque insisto, la trabajé durante 10 años y incluso ahora cuando yo me encuentro frente a la novela Pueblo, yo creo que es lo único, la única obra literaria o artística o científico-social o intelectual que yo he hecho a la cual no le cambiaría absolutamente nada, porque cada coma, cada punto, cada adjetivo, cada pronombre, cada artículo, cada verbo, tiempo verbal está ahí, como dicen los franceses, à jamais, para siempre. Por algo. Sí. Ahora, como decimos en Cuba, vamos a cambiar de palo para rumba. Ajá. ¿De qué? De palo para rumba. Eres el director también de uno de los medios de izquierda más importantes de Venezuela. Cuéntanos un poco cuáles crees que sean los principales retos que tienen hoy los comunicadores, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, o sea, también incluye Cuba. Claro, es que todo es comunicación. Es decir, ni siquiera es que estamos cambiando de tema, porque al final yo me he dado cuenta, mi formación real no es ni la literatura, que también tengo una licenciatura en literatura, pero es la filosofía, a lo cual yo le dediqué en términos académicos 11 años de mi vida. Durante 11 años de mi vida, desde los 17 años hasta los 28 años, yo estudié en varias universidades de Europa y me dediqué única y exclusivamente a prácticamente que coleccionar títulos, ¿no? Pero más bien coleccionar conocimiento filosófico. Y yo me he dado cuenta que al fin y al cabo todo es la palabra. Todo es la palabra. El poder es la palabra. Y la palabra es lo que realmente mueve el mundo y determina el mundo. Y no hablo solamente, cuando digo la palabra, no hablo de la palabra dicha. Algunas veces los silencios dicen más. Determinan en música. Un silencio bien utilizado es mejor que cualquier nota musical. Entonces, al fin y al cabo, a lo largo de mis 44 años, lo único que yo he querido hacer en realidad es comunicar. Y con esta explosión de un nuevo tipo de comunicación, que es la comunicación 2.0, que es la comunicación virtual, que en este momento, no sé si llamarlo pospandémico, ya no es una elección, ya es una necesidad, ya es un hecho. Quizás antes de la pandemia había que explicar la importancia de la comunicación 2.0. Hoy día no. Hoy día estamos en el reino de la virtualidad. Y nosotros, precisamente desde hace 10 años, en este mes de mayo, estamos cumpliendo 10 años de laiguana.tv, decidimos hacer un medio virtual. Hace 10 años era poco menos que una locura. La televisión era la reina de la comunicación, ya la televisión está muerta. En Cuba un poco menos, veo que en Cuba... Sí, acá los cambios han sido un poco más lentos.
Sí, pero ahora, entre la última vez que vine, antes de la pandemia, y ahora veo que ya el 2.0 ha tomado un espacio muy importante también en la sociedad cubana. Pero ya fuera de Cuba, la televisión es un artefacto, es como un cuadro. Es como un cuadro en la pared, es decir, no tiene ningún tipo de ascendencia sobre la vida, sobre todo de los más jóvenes. Ya los más jóvenes tienen televisión a la carta y todo lo hacen a través de su celular, y lo único que hacen con la televisión es transmitir lo que están viendo en el celular a un formato... Es mucho más rápido y directo. Más grande, completamente. Y además, tú puedes elegir lo que ves en tiempo real. Nosotros, cuando en la prehistoria, cuando yo era adolescente, teníamos que salir corriendo a la escuela para ver la serie de las 6 de la tarde. Y si no veías el capítulo, tenías que esperar un año, 2 años que lo volvieran a colocar. Hoy día nuestros niños, nuestras niñas, escogen lo que van a ver, lo detienen cuando no lo quieren ver, y cuando lo van a ver empiezan a decir... Y si no les gusta, lo pasan. Lo pasan. Y acabas de decir algo muy importante, porque entonces es mucho más difícil hacer comunicación, porque ahora tienes que convencer... Desde el primer momento. A la gente de dar clic. La televisión era una especie de determinación. Es decir, tú veías lo que estaba ahí. Entonces hoy día, para los comunicadores, estoy en Cuba Debate, es un gran desafío, igual que para laiguana.tv, determinar la magia del clic. Que dirían los existencialistas franceses, depende de la libertad que tú vas escogiendo cada día. Para Jean-Paul Sartre, por ejemplo, la libertad no es algo que se obtiene y ya. Es algo que tú vas creando cotidianamente a través de las decisiones y a través de la voluntad. Y termino esta respuesta con una cita de la novela Pueblo. Hay un momento en que el gobernador, el dictador, se para frente al horizonte y ordena, pero de verdad. Dice, ¿qué es eso allá? Le dice a secretario, que era su secretario. Y él le dice, eso allá, eso es el horizonte, gobernador. Y él ordena, me acercan esa línea, carajo, que está muy lejos de Pueblo. Luis Brito García, que hizo el prólogo de Pueblo, me mató porque dijo, acercar la línea del horizonte, coma. Es el desafío de toda obra de arte. Y yo diría de todo comunicador, de todo intelectual y, ¿por qué no?, de toda persona. Es decir, realizar el milagro de acercar lo que no puede ser acercado, de acercar el horizonte. Y así es que yo veo el conocimiento y así es que yo veo las artes como una sola realidad. Podemos estar hablando aquí toda la tarde, sí, realmente. Y noche y día. Pero después los algoritmos nos van a censurar. No nos van a apelar. Bueno, para finalizar, ¿qué significa Cuba? Uy, no. No, Cuba es un amor entrañable y una grandísima fuente de inspiración. Y Cuba es una promesa. Cuba es una promesa. Y algunas veces... voy a citar a Borges, ¿no? el escritor argentino. Él decía, yo extraño Buenos Aires, sobre todo cuando estoy en Buenos Aires. Y yo te podría decir lo mismo, yo extraño a Cuba sobre todo cuando estoy en Cuba, porque es que Cuba no es un territorio espacio-temporal. Cuba ya es un territorio simbólico, un territorio de lucha, un territorio de esperanza, un territorio de resistencia. Cuba es el desafío de acercar la línea del horizonte. Y es muy difícil hablar de Cuba en Cuba y hablar de Cuba con los cubanos aquí. Porque algunas veces desde afuera se quieren apropiar de Cuba. Y es que Cuba son antes que todos los cubanos que están aquí. Y lo digo casi que en términos vulgares venezolanos, echándole bola todos los días. Algunas veces Cuba es más fácil fuera de Cuba. Pero cuando tú estás dentro de Cuba es que te das cuenta de las dimensiones, de las posibilidades y de las esperanzas que significa Cuba. Cuba es uno de mis grandes amores y Cuba es una de mis grandes esperanzas. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. A ustedes, si les gustó el video, denle me gusta y compártelo. Nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte.